Hola, mis queridos amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nosotros por acá, en Colombia, bien, gracias a Dios. Vean, aquí estuve pues haciendo una tortita, porque es que les voy a contar que yo por Mercado Libre estuve pidiendo una cajita, pues no es cajita, una caja más o menos como así, era así como de anchita, así cuadradita, no sé cómo mostrarles. El hecho fue que la caja se llama la caja misteriosa. Pero cuando yo pedí, hice el pedido, la caja se veía así, como yo les digo, grandecita y así con cosas así, era como de maquillajes y cosas muy buenas, ¿ya? Me dijeron que llegaba, pues otro día, se adelantó un día. Y entonces, pues yo para destaparla con ustedes, es pequeñita la caja, ¿no? Pero pues no sabemos, todavía no. Entonces yo, como llegó la caja, ahí la tengo. Para destaparla con ustedes, para que veamos. Para que estemos juntos viendo eso de la caja. Entonces, pues aquí, yo dije, voy a hacer esta torteca. Para comer y destapar y así, porque si de pronto Dios quiera que la cosa sea como... Porque me estuvo costando 100,000 pesos. Colombianos. Pues vamos a ver qué pasa con la caja, pues lo que sea, eso es como una compra a ciegas, una compra a ciegas. Ustedes son los que después me van a decir en los comentarios a ver cómo les pareció. Pero ahora la vamos a destapar. Esa es la llamada caja misteriosa. O sea que ahora vamos a ver qué es lo que tiene esa caja misteriosa. A ver si valió la pena o no pagar los 100,000 pesos colombianos. O si no, pues bueno, ya qué más se va a hacer, ¿no? Ahí ustedes me van a decir. Vean, amigos, aquí vean, ya me serví mi tortita, dejémosla aquí. Porque yo lo que tengo son el deseo de mostrarles a ustedes la cajita misteriosa. Veamos. Le tapo aquí porque aquí tengo mucha información. O si fue que sí, que está pelada. Veamos. A destapar la cajita misteriosa. A ver qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Con qué sorpresa nos iremos a encontrar? Bueno, amigos. Mira, ahí. No me acuerdo qué. A mí me gustaba, vean. Estos cositos que trae, vean, explotando. Bueno, pero viene como así, esta cajita. Ay, Dios. O por aquí, no sé. O así. Ay, Dios. Vamos a ver la cajita misteriosa. Bueno, lo primero,
Miren, este es como un labial. Vean, miren. Doble, parece. O no sé, yo como de maquillaje, esto es para untar. Si este es doble, este es como un brillo, vean. Es como un brillo. Bueno, está por aquí. Vamos a ver. Acuérdense que ustedes me van a decir si les gustó o no. Vean. Traen las brochas para maquillaje. Trae varias brochas. Y tengo que, yo les voy a contar, que yo tengo que hacer y mirar a ver cómo es que uno maquilla, cómo se maquilla, para qué sirven todas las brochas, pues, para qué. Vean. Mis queridos amigos, sí. Trae unas brochitas más grandes. Bueno, el hecho es que ya vieron. No sé, tengo que aprender a maquillarme. Bueno, hasta ahora, ¿en dónde estamos colocando todo esto? Vamos a ver qué más sigue. Ay, este pareció una paleta. Vean. Una paleta. Dios permita que sí y que aquí estén los colores que a mí me gustan, los colores que me salen al color de piel. Bañemos esto, que estoy pero ansiosa de saber cómo. Ay, no, si son o no son una paleta o no. Ay, sí. Miren. Miren, amigos. Tiene unos colores bonitos. Sí. Bueno, tiene su espejito. ¿Qué más trae esto por acá? Sí, hasta ahora. Vamos bien, hasta ahora. ¿Esto qué será? Ay, pues yo no sé, amigos. Ah, esto debe ser para cuando uno se está dibujando las cejas. Pues debe ser eso, sí, eso es para eso. Ay, vamos a ver qué más hay. ¿Qué? ¿Esto qué es? Es un colágeno, vean. Esto aquí dice colágeno, pero esto viene como en chino, yo no sé leer chino. Y sin gafas tampoco. Ay, aquí tengo las gafas, amigos. Vean. Pero es que ni con gafas. ¿Por qué estas gafas? No. Esto puede ser una mascarilla. Pero después yo leo bien, amigos. Yo tengo, sí. Sí es una mascarilla. Vean. La caja misteriosa. La caja misteriosa. Pues no sé, yo como no, esto es algo para los labios, vean. Porque aquí hay un labio, después yo miro bien. Todas estas cosas. Y esto, pues vamos a ver este sí. Este es como un, no sé. Yo después miro para los labios, pero pues tampoco no se ve. Puede ser para aquí. Esto es. Si es pestañina, me estaba haciendo falta. Ah, no, esto es un delineador. Vean. Quitémonos estas gafas. Esto es un delineador. Aquí vamos bien. ¿Qué más trae? Esto. Yo dije quitémonos las gafas para saber qué. Igual si con las gafas tampoco. Porque estas no son las gafas mías. Esto parece un iluminador. Vean, amigos. Hasta ahora estoy contenta. Pero después yo leo y miro bien. No vaya a ser que. Ay, no, yo no quisiera que se acabara todo esto. Esto.
Parece un... ¿Esto qué será? Igual después miro, leo. Algo de argán, dice. Una cremita. Esto es algo como para las manos, vea. Sí. No tiene olor. Ay, ¿qué más hay aquí, amigos? Estos son como polvitos, no sé, porque dice power. Pues no sé, vamos a ver. Sí, pues no sé, vean, después yo miro bien para qué es, pero todo eso me está gustando. Ahí leemos bien ahora. Vean. ¿Qué más trae la cajita misteriosa? ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Crema para las manos. Huele rica. Huele rica, rica. Vean. Amigos, yo no quisiera que se terminara esto. ¿Qué más falta por acá? Yo creo que ya se acabó todo, amigos. No. Queda otra cosa. Esta espumita. A esto. Ve y viene aquí con la... Mira. No, pues sí, esta compra estuvo buena. Me imagino, vean. ¿Qué más hay? Bueno, ahí sí, por último, vean. Este anillito, amigos. Estos son... Pues vamos a ver si me queda bueno. Pues sí, como que vieron la medida aquí en el dedo pequeño. Ya era hora de que usara algún anillo, ¿cierto, amigos? ¿Qué más? No hay más, nada más aquí en la cajita misteriosa. Pero no, sí, me gustó la compra. Sí, estuvo buena. Me parece que hubieran sido regalos que me hubieran llegado así, vean. Qué bueno, qué alegría. Sí, quedé contenta. Lo único que yo pensé, porque hay una que se veía, ay, miren, que no les había mostrado. Vean, estas cositas así para uno arreglarse las cejas. Vean. Pues estas eran, pero ¿saben qué me hubiera gustado? Que lo único que a mí me faltó fue, por eso debe ser pues bien cariñosito, bien caro. Las, que en vez de esto, que yo no sé, de los labios, me hubieran enviado las pestañas postizas, que uno se las coloca aquí, así de fácil. Y ya, porque yo no me sé colocar las pestañas postizas. Y les cuento que a mí me gustan mucho, pero como yo no me las sé colocar, entonces mejor me coloco pestañina. Y pues, sí, al menos tengo esto. Lo que no me llegó, pues después lo compro. Que me falta, ¿qué? Una pestañina. Pero me gustaron los colores ahí. Y pues tengo ya. Eso, queridos amigos. Estuvo bueno. Pues vamos a ver. Pues que este no sean un colores feitos.
parecen de esos mágicos. Un labial de esos mágicos. Un pintalabios. Vean, amigos, esta tortica de naranja con zanahoria. Ustedes saben que el otro día también estuve haciendo otro. Ya he hecho como dos veces. Esta es mi tortica favorita. Buen provecho si ustedes van a comer alguito. Bueno, me hacen el favor y me dejan en sus comentarios qué tal les pareció la cajita misteriosa. De verdad me cuentan si le gustó todo lo que venía aquí. Y pues no sé, ya tengo varias. Igual yo ya tenía estas, pero de pronto me hacían falta. No es que yo me maquille mucho, pero pues de vez en cuando es bueno. Lo que me faltó aquí fue la pestañina, pero esta yo la compro. Porque la que tengo ya se me está terminando. Pero pues no estuvo mala la compra. De verdad que no. Estuvo bueno. Ahí. Buen provecho, amigos. Si ustedes van a comer algo. Muchas gracias por suscribirse. Muchas gracias por su apoyo. Nos veremos en un próximo video. Y no olviden comentar. A ver qué tal les pareció esto en realidad. Si estuvo bien o no. Esto yo lo estuve comprando. Me llegó por Mercado Libre. Yo pido por ahí. Pero pues no sé, ustedes son los que me dicen si eso estuvo bien o no. Si les pareció la compra buena por 100 mil pesos. Son ustedes los que me dicen. Aquí lo, no sé, ¿cómo estuvo? Si de verdad valió la pena o no. Vamos a destapar esto a ver qué es. Y tengo que, ay, eso parece algo para humectar los labios, ¿verdad? Ay, sí. Y después miro bien, pero sí. Esto es algo para los labios, ¿verdad? Después de que no sean para ponerlos más gruesos. Porque ustedes se pueden imaginar. Si es una cosa para poner el labio bien grueso, yo con mis labios bien carnudos, bien gruesos como los tengo, para colocarme, hacer inventos con eso, que me ponga el labio más grueso. Entonces, bueno amigos, pues, eso fue todo por hoy. Hasta un próximo video. Ustedes saben que se les quiere mucho.